No, para Rocío. Esto es una gráfica, ¿vale? Una gráfica describe la relación entre una variable x y una y. A la x se la llama independiente. Y a la y se le llama dependiente. Ya que sabe. Ya que sabes lo de las tablas, lo de representar, te voy a representar esta función. ¿Eso qué significa? 2x. Vamos a suponer que x es el número de entradas que compré en el cine. Y hoy es el día del espectador y valen muy baratas, valen a 2 euros. No. Si compro 0 entradas, ¿cuánto paga? Si compro una entrada, si compro 2 entradas. Si compra 3 entradas, o tú puedes dibujar aquí. Cero, cero. Sería este punto. El 1, 2, 1, 2. El 2, 4. El 3, 6. Si lo hubiera dibujado bien, me saldría una recta. En condiciones, ¿vale? Va a salir más o menos. Pues esto lo eliges tú, es independiente, pero lo que tú pagas depende del número de entrada que compres. Si compras una entrada, paga 2, pero si compras 2, tú eliges comprar 2, pero pagas 4. Y esa lo elige la que está detrás, de la te dice, ah, oh, pues cada entrada cuesta 2, te voy a cobrar 4. Entonces aquí lo que te dice es que interprete las gráficas, ¿vale? Por ejemplo, si yo te pongo... No es que la dibuje, yo te dibujo una. Pero si yo te pongo esto. Y X es el tiempo. E Y la distancia. Yo te puedo dibujar el camino que sigues tú cuando vas al colegio. ¿Vale? ¿Cuánto tarda tú en llegar al instituto? Ah. Bueno, imagínate que fueras andando. Si fuera andando, media hora también. Entonces tú sales de tu casa. Sergio, tienes un examen mañana. Podrías empezar a hacer cosas. Aunque nadie te diga nada. Ya, ya, ya. Bueno, pero es que mientras puedes hacer algo. Sin que yo no te diga nada. ¿Tienes ejercicio? No. Puedes pedirlo. Tú sales de tu casa, ¿vale? Y recorres 300 metros en 5 minutos. Vamos a poner 500 metros en 5 minutos. ¿Vale? Se te olvida el compás, por ejemplo. Y vuelves a tu casa corriendo, lo coges y sales para el instituto otra vez. Y esto está a 1000 metros de tu casa. Pero antes, te espera en casa de tu amigo 2 minutos a que baje. Y luego te ves para el instituto. ¿Vale? Sale, te das cuenta de que te has olvidado, vuelves a tu casa, al metro cero. Vas a la puerta de la casa de tu amigo, te espera allí, vas a tu amigo y ya vas al instituto. ¿Vale? Pues eso es lo que tienes que hacer con estos ejercicios. Por ejemplo... Te puedo dibujar la altura de una persona. No. Esto tienen que ser años. Esto es la altura, ¿vale? Entonces, cuando tú naces, bueno, cuando naces ya mides algo, ¿no? No eres enano, enano. Mido yo desde 30 centímetros, 40, 50, no sé. 50 centímetros puede un niño, ¿no? Y conforme vas avanzando en edad, vas creciendo, ¿vale? Hasta que llega una edad alrededor de los 10 y 15, picha más o menos, que ya te mantiene.
¿vale? Y conforme te vas haciendo viejo, cuando llegas, baja un poquito, no mucho, pero sí un poquito. Hasta que... Pues eso es lo que quieren que hagan estos ejercicios. Léete estos dos antes, que es más o menos lo que te he dicho, porque luego te piden en estos tres que hagas eso, que lo interpretes, ¿vale? ¡Rodolfo! A ver, ¿dónde están las...